Cuando se habla de amor, se suelen confundir conceptos que han sido transmitidos por las telenovelas, por la novela rosa, por el romanticismo que viene en nuestra cultura desde hace siglos, y se transmite la idea de que amor y sacrificio siempre van juntos. Yo soy de una idea contraria, y algunas personas cuando me escuchan me sacan habitualmente un versículo que está en 1 Corintios 13, al cual voy a hacer referencia enseguida. Digamos que amar tiene que ver con plenitud y no con martirio. Algunas personas confunden y creen que amar es martirizarse, es darse de tal forma que significa que voy a estar sufriendo permanentemente. Yo digo no, amar tiene que ver con gozo, tiene que ver con alegría, no tiene que ver con martirio, no tiene que ver con una actitud de sufrimiento permanente. Entonces, en ese contexto, cuando digo eso, me aparecen con un versículo que aparece en 1 Corintios 13, donde, entre otras cosas, dice: el amor es sufrido. Yo digo, un momentito, hay que analizar el contexto. Está dando características del amor. Y cuando está hablando del amor es sufrido, no está diciendo que el amor es para sufrir, sino que está hablando de que la persona que ama está dispuesta a sufrir, que es una cosa diferente. Está dispuesta a sufrir por el amado en la medida en que el amado lo necesita. No porque el amado me provoca sufrimiento, no porque el amado me hace sufrir, sino, ¿qué hacemos, por ejemplo? Me ha tocado tratar casos de familias donde alguien se enferma y la otra persona tiene que, de alguna manera, acompañar en ese proceso. No olvido un caso de hace muchos años, cuando iniciaba mi trabajo como pastor. Una vez llegué a un hogar que andaba visitando los miembros de la iglesia, no los conocía, y golpeé la puerta y aparece una chica de unos 19 años, me pregunto por la madre, y me lleva hasta un dormitorio y está su madre parapléjica. Y esa mujer gozosa, alegre, aún en esa situación, me cuenta que en el momento del parto de su hija, es decir, hace 19 años, ella había sufrido un proceso de mala praxis médica que le había provocado una parálisis progresiva. Y en ese momento, cuando me estaba contando, en ese momento aparece su esposo. Su esposo me saluda muy cordialmente, pero se va directo a saludar a su esposa. Y yo pensé, mientras él saludaba a su esposa con un cariño enorme, dije, ahí está la clave de la alegría de esta persona. Tiene un esposo que estuvo dispuesto a acompañarla, que estuvo dispuesto a estar con ella en las buenas y en las malas, como dice el voto matrimonial inventado por los anglicanos, que solemos repetir en nuestras bodas eclesiásticas. Es el acompañamiento. El amor no tiene nada que ver con el sufrimiento. Pero cuando amo, estoy dispuesto a acompañar a la otra persona, aunque eso me va a provocar algún tipo de sufrimiento. Eso es muy distinto. Hay gente que soporta situaciones que no son soportables. Soporta violencia, soporta abuso, soporta manipulación y mal entiende el texto diciendo que el amor es sufrido. No, perdónenme. El amor es sufrido en la medida en que nosotros estamos dispuestos a acompañar en el sufrimiento, en el dolor a nuestro amado. Y eso también nos va a provocar dolor y sufrimiento a nosotros. Pero no tiene nada que ver con soportar el sufrimiento que nos va a ocasionar alguien por otro tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el amor. El amor en la Biblia siempre tiene un carácter positivo, siempre tiene un carácter alentador, pleno, que te da alegría, que te hace crecer como persona. Nunca tiene ese sentido de disminución o de provocarte daño o de hacerte sentir inferior o que pierdas dignidad. Así que hay que reinterpretar algunos textos de la Biblia para no hacerles decir ideas que están muy ligadas al folclore del amor, tal como se transmiten en las telenovelas, en las películas, en la música romántica, donde se transmiten ideas que no tienen nada que ver con el amor real,
con el amor de decisión, con el amor de pacto, donde yo elijo acompañar a mi amado cuando sufre. Y si lo amo, voy a sufrir con él, pero por amor, porque lo acompaño. El amor es sufrido, no causa sufrimiento.